¿Qué rollo, mi gente? ¿Cómo andamos? Aquí su compa Galvancillo al 100. Vamos a ir a recoger el Mercedes que tanto les he comentado. Se los he comentado en el Instagram y también en el TikTok que tenemos un nuevo carro, pero desgraciadamente se jodió. El otro día lo andábamos calando, mi gente. Bueno, no calando, nos andábamos paseando y se les chingó la flecha, pero ya lo acomodamos, mi gente. Y ahorita vamos a ir a recogerlo. Guachen nomás el carro, yo sé que les va a gustar y les va a encantar el motor, mi gente. Vamos a darle fuga. Pues mi gente, ya llegué y este es el Mercedes, miren nomás. Está flaco sonido nomás. Sí, guachen nomás lo que tiene. Tiene un V6 compressor que viene siendo el supercharger, mi gente. Aquí está. Y ya me lo arregló el viejón. ¿Ya quedó, viejón, o qué? 100. ¿Al cienazo? A ver. No, sí, ya quedó bien altito la suspensión. ¿Qué es lo que le había pasado aquí? Dígale para la cámara, viejón. ¿Cómo qué le había pasado? ¿Qué era el rollo que traía? Yo creo que se corren a una barranca. ¿Una barranca? No, es que en sí, cuando venía para acá, pasé como entre la carretera y tú fuiste el que lo... Sí, como un bache y entonces se sentó y empezó a trar, 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 trar y verga. Ya, pues ya. Sí, mira, soltó todo. Sí, entonces se soltó. O sea, lo que prácticamente aquí supuestamente le pasó es que el frame del carro, o sea, la carrocería del carro ya estaba un poquito oxidada y tiene un soporte de la suspensión. Entonces, como estaba oxidada, yo pasé el bordito de la carretera y hubo como un brinquito. Y pues ya estaba para reventar esa cosa oxidada. Y pum, se cayó toda la suspensión. Y no, hombre, mi gente, se miraba hasta acá. Se sumió toda la suspensión, nada bien arranado. Pero aquí ya lo arreglaron. Y ya quedó bien perrón aquí con Pepe's Mofles. Algo bien. Ahorita vamos a ir ya a pagar. Y ahorita les voy a mostrar más el carro a detalle, mi gente. La verdad, el carrito está algo bien. Trae supercharger y todo. La verdad, a mí me gusta. Me gusta. Y para lo que lo quiero, yo sé que les va a gustar también a ustedes. Miren nomás el interior. Es el AMG, mi gente. Ya tengo un Mercedes AMG. Miren nomás. Tiene su quemacocos y todo, mi raza. Está bien placosón. Ahí quedó. Se cumplió un sueño más tener un Mercedes AMG. Pero pronto tendremos una troca AMG G63 como el corrido. Mercedes AMG. Clase G63. Una pinche cuadradona, pero vamos a pagarle aquí al compa Pepe y vamos a pegar fuga. Ánimo, mi raza. Pues ya quedó. Vamos a ver el car. A ver. ¿Sí pasó la tarjetona o no, viejón? Ahí quedó. Deja que le abro el cofre, Le va. El viejón me va a pasar carga, mi gente. Miren nomás, mi gente. El pinche motorón que trae. ¡Sí! Le ayudo. ¿Está calmadón de jale o qué, viejón? Ya. Yeah. ¿Sí? Dale gas. Esa es la llavezona. Le hace falta. Pues ahí quedó, oiga nomás cómo se le escucha el motor. Bien silencito, la verdad, mi gente. Ahí está el pinche mamalón. Vamos a pegar fuga. La verdad, el carrito está bien chido. Miren nomás, mi gente. Le jalan los cuatro vidrios. Vamos a bajar este. Los cuatro vidrios se le suben, se le baja eléctricamente. No sé si sea una palabra lo que acabo de decir, pero miren nomás. Viene al 100, el quemacocos. Nomás se le sube hasta ahí, tiene los niveles, se le baja, pero pues no se le abre todo. ¡Ah, no, sí se le abre! No sabía que se le abría. ¡Vergas! ¡Ah! Ahí está, pues así. La verdad no sabía que se le abría, mi gente. Y pues ahí está, miren. El estéreo está todo chamuscado. A ver, ¿le prende? No le prende el estéreo, mi gente. ¡Ah, sí le prende! ¡No manchen! ¡A la madre! Vamos a darle.
cabrón, ¿y esta madre? ¿Esta madre es de los Bluetooth, no, mi gente? Yo me imagino que sí. Vamos a darle. ¡Gracias, viejón! ¡Estamos! Mira nomás. Voy a bajar los pinches vidrios porque la verdad está haciendo un calorón. Y yo bien enchamarrado. Acá tengo unos camaradas. ¡Estamos, viejón! ¡Gracias! Oilo. Oilo el pinche carro. Ahí quedó, pa, fuga. Vámonos. Machen, ¿eh? Mira. La verga. Les digo que está bien perro, mi gente, el pinche carro. Les dije, mi gente, que está bien perro el carro. Pinche supercharger que se carga. Está bien placoso, mi gente, la verdad. A mí me encanta el pinche carro. Nos vamos a divertir mucho con él. Está bien perro. Mira todo el humaderón que traigo, mi gente, aquí. Huele a pura pinche llanta, la verga. Está bien ondeado este carro. No, se jala bien perro, mi gente. Está bien perro este carro. Se jala bien chingoncísimo, mi gente, la verdad. Y está bien chido, mi raza. Y el quemacocos abierto, wow. Vamos a pegar fuga para la casa, mi gente. Y ya que estemos más cerquitas, le damos otro quemón o le damos una pinche dona. Una dona en el Mercedes AMG Supercharger del compa Galván. ¡Ah! Lo bien emocionado, mi gente. Ya ni con el pinche Mustang me emocioné tanto. Mi primer carro con Supercharger, mi gente. A lo mejor está chiquito y es V6, pero pues trae Supercharger y es mío. Fuga, vámonos. Me acaba de marcar mi compa Hugo que van a ir a comer Taco Bell. Vamos a comer porque la verdad yo no he comido nada. Y les voy a disparar la comida, mi gente, porque pues me hicieron el favor de traerme. Y le voy a llenar el tanque de gasolina a su carro también, pues por el favor. Pero mi gente, la verdad, tengo tantas ganas de echarme una pinche dona. Unas ganas, mi gente. Quiero echarle unas donas, mi raza. Es que está bien divertido el carro, la verdad, mi gente. Oilo. A la verga. Está bien divertido esta madre, mi gente. Pero se jodió, está descompuesto. Se jodió, está descompuesto. Lo tengo que mandar a arreglar, por eso está fallando así. Adiós, con cuidado. Pase buen día. ¿Cómo ven? Ya me regañaron. Que no puedo andar así en la calle, que porque la asusté. Ok, señores, discúlpenme, la asusté. Si mira este video, que sé que no lo va a mirar. Es mi carro nuevo, lo estoy calando, me ando divirtiendo. Discúlpenme que la asusté. Pero le mando un besito, señora. La quiero mucho, ok. Ya no la vuelvo a asustar nunca en su vida. Yo creo que nunca nos volveremos a topar otra vez. Llegamos al Taco Bell, mi gente. ¿Cómo andan, plebes? ¿Bien, bien? ¿Sí quema bien el carro o no quema acá? Ok, muchas gracias, Entonces, ay, cabrón. Ey, ¿le vas a echar gasolina a tu carro o qué? ¿Sí, no? Sí. Ok, ahorita le echo, güey. Pues por el favor, güey. Te vamos a agarrar bebidita, mi gente. Dejé el carro prendido, mi gente. Aquí lo ando mirando. No se lo vayan a llevar. Pero, como miraron, pues se está descargando el pinche carro. Y pues mejor prefiero dejarlo que esté tomando gasolina ahí, que esté prendido, a que se descargue y me deje tirado. Pues aquí está la quesadilla que encargué de mi raza. Acá el compa Hugo y el otro camarada encargaron tacos y algo bien. Provecho para toda la plebada que ande almorzando o cenando o lo que sea en este video. Les quiero mucho, mi gente. Vamos a comer. Uba. Pues mi gente, salimos del Taco Bell. Ya vamos a pegar fuga. Vámonos. No se apagó el mendigo carro. Ahí está, no se apagó el güey. Miren nomás, mi gente, pinche carro. Bien normalito, miren. Bien a gusto.
está bien tranquilito este carrito, mi gente. No llama la atención, no, nadie nos voltea a ver, todo bien a gusto. Ah, pero lo que ellos no saben es que traemos un motorón ahí adentro, abajo del cajón, que jala la turina, neta, mi gente. Ah, ando bien emocionado. Quiero irlo a calar, pero no traigo a la gente, mi gente, no traigo mucha gente para venir a hacer este desmadre. Pero le voy a decir a Lugo a ver si me graba para ir a echar unas dunas ahorita. Perrón, te voy a decir a ver si quiere jugar unas carreras. ¿Modelo? Vaya en perro a la verga, mire. Está poderoso a la verga, Se fue a la verga, mi raza, no nos peló. Que dijo, no, ¿qué tal si me gana este pinche Mercedes? Mira, está un semáforo rojo, vamos. Para darle un pisón. Vamos a ver si quiere. Vamos a decirle. ¡Ey! ¡One round! ¡Ey, un round o qué! A little, one run, okay. Hey, it's good, it's very beautiful. Está perro, mi gente, miren. A ver si le da. Trae supercharger ese también. Alterado, mi gente, este ni lo traemos nada alterado. Está bien perro, ¿verdad? Era un chinito, lo traía un chinito, ¿verdad? Está bien belicón ese carro, mi raza. ¡Sí! Se escucha, le da el pisón y se escucha como que trae cam y la chingada. Y va por donde mismo, por donde voy yo. Va a decir, este güey ya me está siguiendo. Ya no lo voy a molestar, la verdad, ya no. Ya no lo voy a molestar, pero sigamos por donde mismo. Está perro ese carro, la neta. Lo voy a grabar por si le da un pisón. Escucha bien poderoso, la neta. Mi raza, ando tratando de quemar llanta aquí en el carro. Le voy a dar un cáliz. A ver si se puede. A ver qué tal jala el carro para una vuelta. Pero como que está húmedo, mi gente, y está pelada. ¿Qué pasa en esos carros? ¿Qué pasa en esos carros? Me lo doy en raza.
no se puede hacer mucho, mi gente, porque está llovido y está bien mojado. Pero ya en un día de estos hacemos un cáliz, a ver qué tal jala, a ver qué tal quema llanta. Porque esto nomás, pues, estoy cagando el palo, literal. Nomás estoy cagando el palo para el video. Pero vamos a hacer un video quemando llanta, echando donas en este carro. La neta, lo que estamos mirando aquí es que sí jala, la verdad. Sí se avienta las donitas. Entonces, comenten si quieren el video quemando llanta, echando donas en el Mercedes. Y también comenten qué nombre le pondremos a este pinche carro. La neta, está chido. Ustedes digan qué nombre le ponemos, qué nombre le queda, y se lo ponemos. Pues mi gente, ya llegué aquí a la casa y adivinen qué. Se chingó ya el pinche carro, mi gente. Le llamé a mi compa Five Star y me dijo que el chicote de la transmisión se le jodió porque ya no quería ponerse en la P, ya no se quería poner en parking. Y lo apagué yo de menso, lo apagué y ya no prende, o sea, pues se quedó en la D. Se quedó en la D, ya no prende. Ahora tengo que agarrar una grúa y mandarlo al taller, mi gente. Pero lo que vamos a hacer para el siguiente video es de que voy a venir en la RAM con una traila. Y pues lo vamos a subir y lo vamos a llevar al taller del Mario. Y pues ya, ni modo, mi gente. Así es nuestro primer video en el Mercedes. La verdad me divertí, no hay pedo, mi gente. Me divertí un rato, pero puras fallas, acaba de salir de un taller y ahora a otro. Pero pues así son estas cosas, mi gente. La verdad, ni pedo, no hay que agüitarnos. En sí, así es esto. La verdad, me divertí mucho en el pinche carro. De hecho, se le acabó la llanta, miren nomás. También vamos a tenerle que meter nueva llanta. Miren nomás, ya está toda acabada, mi gente. Y por este lado tiene un chicote más, miren. Ya está bien madreadísimo, mi gente, estas llantas. Y pues vamos a tener que comprar otras y pues mandarlo a arreglar. Pero así fue esto, mi gente. Así pasó este video y ni modo. Lo bueno que alcanzamos a grabar este video, que estuvo muy perro. La neta, me divertí un chingo. Y pues nada, mi gente, nos miramos en el próximo video. Aquí me voy a despedir del Mercedes. En estos días volvemos a grabar otro, ahora llevándolo al taller. Y pues nada, mi gente, gracias por mirar este video y nos miramos en el próximo. ¡Ánimo! ¡Bye, bye! Yeah. No, tampoco te pases de verga, loco.